Hello. Hello, Cindy. Tell me, what can I do for you? Stay mute. You're muted. Hello. Sí. Dice que como no he podido estar bien en todas las clases, me quedó duda con cómo usar el what, where, when. El how y el what, es que esa clase no pude estar así al 100. Bueno, primero que nada, No gracias sé si me por... podría explicar. Claro. Gracias por el compromiso, Cindy, porque yo sé que a veces va manejando y está poniendo atención y eso es complicado. Así que thank you very much. Vaya, las WH words son palabras para usted dar o preguntar más información. ¿Ok? Entonces, quiero ver si se le puedo mostrar. Déjenme irme a esa página aquí rapidito, para que usted lo vea. De hecho, un practice está, el practice de la unidad pasada. Ok. Continúa el otro módulo que ustedes no saben. No lo sé, no creo, la verdad, no creo. Pero acuérdense que está en ustedes. E igual, cualquier cosa me puede escribir. Si sigo siendo parte de la misma empresa, pues, aunque me tarde, yo le contesto. Ok, so aquí tenemos el what. Ok. Y lo que hacen es, como le mencionaba antes, dar más información. El what lo que está preguntando es qué. Ok. O puede ser también cuál, dependiendo. Ahora, nosotros ya hemos visto dos tiempos gramaticales. Hemos visto el verb to be y también hemos visto el simple present. ¿Usted se acuerda cómo preguntar tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? Muy bien. Entonces, acá, como le estoy poniendo en el chat, usted está preguntando cuál es tu nombre, es decir, más información. ¿Ok? Si usted quiere preguntar, por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo lo haría? ¿Sabe cuál es la When? when? When is your birthday? ¿Cuándo es tu birthday? When is your What birthday? is your birthday? So, entonces, vamos a hacer un quick recap. ¿Con what queremos más información? ¿Ok? So, pedimos más. Por ejemplo, ¿qué color te gusta? What color do you like? Con why estamos preguntando la razón de algo, que sería ¿por qué? Right? So the reason. Con where estamos preguntando acerca, y perdón que voy tan jalado, ya lo vamos a poner en práctica. Estamos hablando de lugares. ¿Qué significa? ¿Dónde? Right? Luego tenemos who, que lo vamos a ocupar para personas y significa quién. Okay. Quiero ver cuál me falta. One, two, three, four. Faltan varias. ¿A qué horas? What time? Okay. So, estas lo que vamos a tener que hacer es memorizarlas un poquito. Quiero ver si se me está yendo alguna. Yo sé que sí, pero las tengo. Ajá, muy bien. El how también tenemos el how, correcto. No está en esta página, yo lo voy a buscar. How, que es el cómo, la manera de que usted hace algo, the way something is done. Okay. So, ¿se acuerda cómo se pregunta, ¿te gustan las pupusas? Do you like pupusas? Do you like pupusas? Correcto. Entonces, si yo le quiera preguntar, ¿qué pupusas te gusta? What pupusas do you like? Ahí está. Y repetimos la misma pregunta. ¿Ok? Si yo le quiero preguntar, ¿por qué te gustan las pupusas? Because Ajá, pero la pregunta,
¿Cómo le preguntamos? ¿Por what? ¿Cómo se dice por qué en pregunta? Ahí se la anoté. ¿Por qué? Reason. Oh. Why? Oh. Why? Entonces, ¿cómo se pondría por qué te gustan las pupusas? Sería why like pupusas? Why do you like pupusas? ¿A qué hora te gustan las pupusas? Yeah, what time? Like pupusas? Do you like pupusas? Entonces, si usted aquí ve en el chat, la pregunta principal es do you like pupusas? ¿Te gustan las pupusas? Y lo que hacen las WH es sacar más información. ¿Ok? ¿Qué pupusas te gustan? ¿Por qué te gustan las pupusas? ¿A qué hora te gustan las pupusas? Right? Entonces, eso es lo que hace. Usted tiene que memorizarse o aprenderse, que ya lo sabe, cómo hacer las preguntas de sí o no, y luego usted le mete la pregunta WH antes, la palabra WH, antes de la pregunta, y dependiendo de la WH, usted saca más información. Okay. Entonces aquí hay que memorizárselo. Por ejemplo, when, cuando, where, ¿qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? Ah, esa nos cuesta. Why, muy bien. ¿A qué hora? What time? Ajá. What? ¿Dónde? Where? Where? ¿Quién? Where? ¿Quién? ¿Who? Ahí está. Entonces, para que usted practique esas, Cindy, no todas se van a poner. No todas se va a poder con una oración. A veces hay que jugarle un poquito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sabe a qué horas te gustan las pupusas? No tiene mucho sentido. Pero si yo le gusto, hey, ¿cuándo te gustan las pupusas? ¿Cómo se dice eso? Where do you like pupusas? ¿Cuándo? When? When do you like pupusas? Entonces tendríamos I like pupusas in the morning or at night. Así que memorícese las diferentes WH, qué significan y qué información queremos sacar, y luego empiéceselas a meter en preguntas. All right? Okay. Thank you very much, Cindy. Espero que le haya servido un poquito. Have a good night. Sí, muchas gracias. You're welcome. Bye bye. So, what's up, Carla? Tell me what can I do for you. Dígame. Pues realmente en lo que siento que más me está costando es en las ubicaciones, cuando hay conexiones o cosas así. En las ubicaciones, cuando hay conexiones. Deme un ejemplo, por favor. Por ejemplo, cuando decimos en la calle Primera de Mayo y la avenida Roosevelt, por decirlo así. Ok. Entonces, recuerdo que usted dijo que si empezábamos con at, terminábamos con at, algo así. O yo me he confundido. Sí, en esto no, no mucho. Vaya, ataquémoslo entonces. Vamos a poner on, end. Entonces, esta va a ser aquí en el chat, esta va a ser nuestra base. So, vamos a ponerle on, la calle o boulevard, lo que estemos hablando, luego end, la calle o boulevard de la que estemos hablando. Ok. So, por ejemplo, en la primera, en la primera y la segunda, on First Avenue and 7th Street, por ejemplo. Ok, ya no es necesario ponerle. Ya no, porque ya lo pusimos una vez. Ahora, acá es mucho más fácil, acuérdense que esos mapas que estábamos haciendo eran cuadras de un establecimiento. Entonces, esto generalmente no se va a hacer así. Cuando tenemos esa como intersección, generalmente está en una esquina.
y vamos a Okay. On the corner of. Okay. On the corner of. Y ahí volvemos a ocupar eso. El nombre de la calle. And el nombre de la otra. Ahora, acuérdense que aquí va, por ejemplo, aquí en El Salvador va calle, avenida. ¿Vea? No puede ir calle acá y calle acá, porque, bueno, sí, en algunos lugares quizás, no sé. La nomenclatura y todo eso siempre me ha costado. Entonces vamos a decir, digamos, ¿dónde es que trabaja usted? Where do you work? Superpuesto, Boulevard Constitución. Ah, ok, me gusta. Entonces estamos, esta tienda de ropa y cosas usadas, está pegando la Bernal, no, San Antonio Abad, ¿verdad? La San Antonio Abad y el Boulevard, okay. Sobre el Boulevard. Correcto, entonces como dijéramos, en la esquina del Boulevard Constitución y la San Antonio Abad. Sería on the corner Boulevard Constitución and Street Bernal o Bernal Street. Ah, San Antonio. Ah, San Antonio. On the corner of, mire el patrón, Boulevard Constitución. Constitución. And San Antonio Abad. Ah, ok. Ya no es necesario ponerle calle a San Antonio Abad, ¿no? No, porque ya está así. Ahora, las direcciones acá son muy diferentes a los Estados Unidos. Y quizá también ahí es donde, ese tema ni siquiera lo hemos visto. Así que hay que dejarlo. Ahí va primero, casi solo tienen uno. Sería, por ejemplo, 567... Maracaibo, me lo estoy inventando, Maracaibo Street, Apartment A, St. Louis, Missouri, and the zip code, 786-543. Así son las direcciones allá. Ah, ok. No como aquí, pues Colonia Miramonte, calle Talamanca, número tal, apartamento, nada. So, esa es una estructura de allá, de como normalmente son las direcciones. Okay. Sí, en eso es lo que me estaba confundiendo un poco por lo mismo, porque no sabía si ponerle la misma o cambiaba de acuerdo a la calle o a la avenida. Generalmente las aplicaciones que yo he llenado le pongo la dirección en español, porque no es que se vaya a traducir. Yo, es muy difícil que yo pueda adaptar una dirección así es como es en los estados, porque no es lo mismo. Ok, más que todo nos sirve como ejemplo aquí. Correcto. De ubicación. Okay. Creo que eso sería lo que más me cuesta, y las pronunciaciones. Pero estoy escuchando ahora y muy bien. Ok, sí, creo que es de tomar lo que usted nos dice del consejo de escuchar, ya sea películas, canciones y todo eso. Pero, hay que meterle mano, porque yo puedo poner un canal de alemán y pasar todo el día viéndolo y... Hay que meterle un poquito de mano, también aprender vocabulario, etcétera. Ok, el vocabulario también. Sí, eso es un must. Todos los días, 5, 7, 10 palabras. Sí, eso sí trato de apuntarlo en lo que puedo. Good. All right. Any other question, Carla? Por el momento creo que no. Realmente no tenía preparado alguna otra pregunta, porque sí me han surgido y en el camino las he ido comprendiendo. Quiero ver. Recuerdo que la que me estaba costando era la WH. No, pero eso no. What, where, when, how. No, creo que eso era lo que más me estaba costando ahorita, que es lo que estábamos viendo. Okay, all right, very good. So, entonces, siempre trata de hacer, siguiendo haciendo preguntas. Gracias por participar, los que más les cuesta, tú levantaste la mano. La actitud es muy importante, no importa que muchas personas te digan no, si tú lo has decidido, sígale metiendo.
Okay, gracias. All right, Ricardo Ivane, have a very good night. I'll see you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. See you, take care. Hello. Hello, hello. Hi, teacher. Hey, Catherine. How's it going? Hola. Yo quería más que todo como un refuerzo, pero tenía unas dudas con el tema de ahora. Okay. No sé si no le escuché, pero ¿por qué en there is, en singular, lleva la apóstrofe, la S, y no como normalmente es is an o is a? ¿Sería para algo en específico o se podría ocupar de las dos formas? Ah, buena pregunta. De hecho, las contracciones son opcionales. Son más naturales. So, tú podrías, aquí te pongo en el chat, tú puedes poner fácilmente there is a. Y esto, there's a, es exactamente lo mismo. No depende del an o si es an o a.
Simplemente es contracción. Podría ser there is an o there's an. O sea, se puede ocupar de las dos formas, ¿verdad? Exacto. Okay. Quiero ver también. De hecho, en el hablado, por eso que les digo, yo siempre trato de darles las cosas ya contraídas. Okay, quiero ver también de lo otro. Por ejemplo, en el plural, no sé si estaría bien, teníamos esa duda. Para mencionar cuando decía del área. Tell me about the area. Area. The area estaría correcto. There are a lot of restaurants. Y tendríamos que poner algún complemento o hasta ahí se podría. No, hasta ahí se puede. Está muy bien. Porque ya si tú querías dar complemento, ya no salimos de la estructura. O sea, ya sería como dar más información en oración, por ejemplo. Entonces, con que tú digas, there are a lot of restaurants, súper bien. Ok, y quiero ver, y siempre se podrían usar, siempre se usan los conectores, ¿verdad? Also, del, finally, sí, ¿verdad? Depende, o sea, sí se puede, pero también depende mucho de tu mensaje. Ok, quiero ver también, at y is, en la forma de contestar, serían las dos formas correctas, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, I work at, nos dijo que usáramos at. Entonces, ¿siempre sería at o se podría también is? No, el is no. El is no va ahí. Se podría tal vez I work in. Pero con work en particular, es mucho mejor decir I work at. I work at. Porque el at generalmente se va a ocupar para el nombre. All right. Ya que in es más estar dentro de cuatro paredes. Now, tú puedes in decir, es como entonces adentro. Exacto. Entonces tú puedes decir I work in a warehouse. Acá. I work in a warehouse. Entonces warehouse es como una bodega, por ejemplo. Tú estás haciendo énfasis en que trabajas dentro de la bodega. ¿Ok? Pero si tú decís, I work at a warehouse, estás haciendo más énfasis que trabajas en una bodega como tipo de negocio. No que estás dentro de las cuatro paredes. Eso sería para at, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero esto es más que todo con work, porque generalmente in and at se pueden intercambiar en muchas ocasiones, aunque no significa lo mismo. Ok, quiero ver. Ahorita solamente eso, de ahí quiero ver. Vamos. La forma. Avenidas, esquinas y calles era on, ¿verdad? Pero en este caso, que nombrábamos como bulevares y cosas así, o por ejemplo, redondel, algo así, se entraría también en on. Con bulevares y todo eso, sí. Quizás con. No, también con on. Ahora, on casi no se ocupa como dirección, por ejemplo. Perdón, roundabout, que sería redondel. Casi no se ocupa como dirección. Porque tú nunca vas a ver, por ejemplo, en Honduras, yo vivo en el Boulevard Constitución. O sobre el Boulevard. ¿Cómo es? Sobre. Sobre Boulevard. El de la Chulona. Más okay. Como punto de referencia y no tanto así como dirección. Tú puedes decir, there is a roundabout. Hay un redondel, pero no forma parte de la dirección. Que yo sepa. There is, ¿verdad? Ajá, there is a roundabout. Hay un redondel, por ejemplo. Around about. También quiero ver. Pero sí, ver. Todo eso de boulevard, street. Incluso en inglés hay muchos más. Hay drive, circle, strip. Solo Las sería de ver. Ajá. ¿Cómo es? On Las Vegas Strip, por ejemplo. Ajá. Quiero ver.
creo que solo eso. Es que lo que pasa es que también había sacado unas preguntas, por ejemplo, los principios de las clases, las estaba anotando acá atrás, pero más que todas las que comentábamos en grupo. Okay. Pero siempre preguntaban, por ejemplo, an en a, que no mucho estaba haciendo como interferencia, entonces no la entendía, pero ella dijo que para vocal y consonante, ¿verdad? Que en este caso también se están ocupando. ¿Cuál? Acá. Correcto, ya empezamos a reciclar ciertos temas. ¿Cuál Ajá. es el que se ocupa con vocal? An. Ajá. ¿Consonante? Sí, ¿verdad? Yes. Ah. Correcto. Okay. Quiero ver también. Con el do y el das, en este caso, uh-huh. das siempre va a ser para he, she, it, ¿verdad? Correct. Ajá, y el our, que también mencionaba usted que no se ocupa mucho, pero que en dado caso se ocupara, siempre entraría como das. ¿Cuál, perdón? Our, nuestros. Ah, es que depende, depende. Uh-huh. Porque our... puede uh-huh. ser singular o plural. O sea, eso, ¿cómo te podría decir? Eso no, como no es contable, uh-huh. puede ser el hecho de que sea singular o sea plural, depende de lo que estás hablando. Si, por ejemplo, si yo te digo our house, uh-huh. es nuestra casa. ¿Cuántas uh-huh. casas? Una. Uh-huh. Y siempre quedaría en el it, por ejemplo. Ah, okay. Pero si yo te pongo our houses... sería Ajá. nuestras casas. Ajá. Ya no cae en la categoría de it. Caería, por ejemplo, en la categoría de, ¿qué? Si le quieres poner uno, they. Ajá. Uh-huh. Entonces, el our no tiene eso. Ajá. Entonces, ya sería como do. I, they. Sí, ¿verdad? ¿Qué sería? I, you, they, ¿verdad? Con do. Ajá, correcto. Para nuestros. Correct. Prácticamente está en el modo singular o plural, dependiendo de lo que usted transmite, por decirlo así. Dependiendo del noun, del nombre de lo que sea que estás hablando. Okay. Por ejemplo, our cell phone, uno. Significa que tú y yo somos los dueños de este teléfono. Ajá. Es nuestro. Ajá. Our cell phones, es que el tuyo y el mío. Ajá. Entonces, okay. este our depende de la cantidad de objetos de lo que estés hablando. Ajá. Ok, depende... habla. Ok, creo que solo eso. Good, good. De uh-huh. hecho, me llega Catherine, entró con todo. Así que uh-huh. si te ha servido, pues creo que sí. Y ya se probó. Ok, bueno, gracias. Thank you very much. Have a good night. Adiós, good Bye-bye. Night. Hey, Luis, what's going on? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Fine, very fine. Thank you, thank you. Tell me, what can I do for you? ¿Cómo puedo ayudar? I have a question. Tengo problemas con el, o sea, cuándo usar el do y el das. Okay. O sea, ¿en qué momento tengo que usarlo? Yo sé que son, cuando son preguntas interrogativas, ¿va? Uh-huh. Pero no sé si cada vez que voy a hacer una pregunta tengo que usar el do o el das. O sea, sé que el das lo ocupo en las terceras personas y uh-huh. tú con el resto, va. Okay. Pero, ¿cuándo yo puedo detectar que tengo que usar el do o el das? Muy bien. Aquí, primero que nada, Luis, tenemos que identificar si lo vamos a ocupar como auxiliar o si lo vamos a ocupar como verbo. ¿Okay? Primeramente, tenemos que saber qué estructura estamos ocupando. Por ejemplo, en el verb to be, tenemos sujeto, to be, complemento. Ahí no cae el do, por estructura no cae. Ahora, con presente simple, que es donde más se ocupa, vamos a ocupar como auxiliar. ¿Qué significa auxiliar? Que es que ayuda, nada más está ahí dándonos apoyo. Como auxiliar se ocupa siempre en simple present, ¿verdad? Sí. Siempre en simple present. ¿Cuál es la estructura de simple present? ¿Se acuerda? Es el pronombre. Ajá, el subject pronoun.
El soy el pronombre, el verbo. Ajá. Y el complemento. Correcto. Entonces, ¿cómo auxiliar? No podemos en afirmativo, porque no lleva. Así que se va a ocupar en oraciones negativas y en preguntas. Tanto de sí o no, como de más información. Esto si quiere le doy copy-paste y se lo mando para que me ponga más atención. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿cómo auxiliar lo vamos a ocupar siempre en preguntas? Toda la vida. Vamos a empezar con do or does, que es parte de la estructura. ¿Qué más sigue? ¿Se acuerda? Sí, o sea, empezamos con do, con does, igual el soy, el pronombre. Muy bien. Más verbo, más complemento. Correcto. Entonces, ahora, usted no tiene duda cuándo ocupar do y cuándo ocupar dos, ¿verdad? Tiene duda en cuándo ocuparlos ambos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal vez era, mi pregunta era si siempre lo iba a utilizar cuando yo tenía que hacer una pregunta, una interrogación. Sí, sí. O si lo puedo usar, pero, o sea, tal como está diciendo, también lo puedo usar en oraciones negativas, o sea. Correcto. No necesariamente tiene que ser una pregunta. Exacto. Entonces, pero si lo está ocupando como auxiliar. ¿Okay? ¿Qué es eso? Que no es el verbo principal, solo es el do, el does de la estructura. Por ejemplo, do you like coffee? ¿Le gusta el café? Yes. Ok. Ahí está. Y sería, yes, I do. Entonces, ¿qué es eso? Una pregunta. ¿Verdad? Sí. Solo con I vamos a trabajar ahorita. O con you, perdón. Si quisiéramos preguntar, ¿qué café te gusta? Pero en una negativa, ¿cómo sería? A eso voy ahorita, para ponérselas tú. What coffee do you like? Entonces, en esta, Luis, si usted ve, what coffee do you like, parte de la pregunta. Ya sí. Sea sí o no, o eso. Y si usted me quiere decir, no me gusta el café, que es la negativa, I don't like coffee. No me gusta el café. Sería la respuesta. Sería la respuesta, exacto. Entonces acá usted lo está ocupando siempre como auxiliar. ¿Ok? Ok, o sea que siempre que yo inicio con do, estoy preguntando. Sí, correcto. Siempre. Estoy preguntando. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Eso es una pregunta. O sea que cada vez que yo quiero preguntar algo, tengo que... Porque yo escucho que a veces usted pregunta, I have a question, ¿va? Uh-huh. Que si tenemos preguntas. Es una pregunta. Correcto. Es una pregunta, pero no lleva un auxiliar. Do you have a... Es que, y aquí también quiero entrar en esto. Hay muchas maneras de hacer preguntas. ¿Ok? Y también depende de qué queremos preguntar. Porque, por ejemplo... Si yo voy a preguntar de algo del pasado, no pregunto con do, pregunto con did. Por darle un ejemplo. Sí. Si yo voy a preguntar del futuro, puedo preguntar con will o con going to. Are you going to? Entonces, cada estructura tiene la manera de preguntar. Así, si usted va a preguntar acerca de hábitos, acerca de rutinas, acerca de la vida en general... Siempre vamos a ocupar con do. ¿Ok? Ok. Entonces creo que hay que separar un poquito las estructuras y ocupar un poco, Luis, en cuándo se ocupan las estructuras. Por eso, no sé si se acuerda que yo hacía mucho énfasis en cuándo se ocupa el simple present. Sí. Y siempre, al principio de la clase, ¡boom! ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuál es la estructura? ¿Ok? Entonces... Sí. Para recapitular, y espero estarle contestando, que siento que estoy dando mucha vuelta con esto. Si es auxiliar, se ocupa en afirmativa, en oraciones negativas y en pregunta. ¿Okay? Okay. Si quiere preguntar acerca de hábitos, rutinas, etcétera. Y como verbo principal, puede en todo. Por ejemplo,
como verbo principal sería I do exercise. Yo hago ejercicio. Y el verbo es acción. Sí. Si fuera yo no hago ejercicio, ¿cómo lo dijera? I don't. Ajá. I don't do. Ahí está. Ah, entonces ahí está. Uno es auxiliar y el otro es verbo. Y si quisiera preguntar que si haces ejercicio. I may. ¿Con quién empezamos las preguntas? De hábitos y rutinas. Ah. Con do, ¿verdad? O does. Sí, en este caso, como es I, sería con do. Ajá. Y ahí está. Do I. Do you? Sí, me pregunta a mí. Ah, ok. Ajá. Do you do exercise? Entonces, el primer do es parte de la estructura. Si se fija, tenemos negativo y pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí el primero es auxiliar, el primer do, y el segundo do ya es el verbo. Uh-huh. Y a veces el verbo do, ¿cuál sería un sinónimo de verbo que se puede utilizar que no sea do? Que signifique más o menos lo mismo. Depende. Por ejemplo, en la pregunta que me hacías, que si yo hacía ejercicio. Ah, ok. Vale, quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. Podríamos ocupar make, que do y make significan hacer. Sí, es que ahí es donde yo dije. Pero make. La mayor diferencia, y aquí yo lo invito a Luis a que ponga, diferencia entre do y make, enter. Y le van a dar un montón de ejemplos. Pero la gran diferencia es que make, generalmente podemos hacer cosas como tangibles, ¿verdad? I make dinner, yo hago la cena. Hay un proceso y un resultado final. Que lo podemos ver, tocar, comer, botar, lo que quiera. Y do va más que todo con actividades. Actividades, sí. Uh-huh. Sí, ahí está. Entonces, bien. Depende mucho, mucho, mucho de lo que usted quiera decir. Y acuérdese que el do va con la estructura de presente simple como auxiliar. Y como verbo usted lo puede ocupar en todo, en absolutamente todo. Sí, yo creo que ahí está la respuesta, que yo lo estaba enfocando el do y el does solo en pregunta interrogativa. Uh-huh. Y no como un verbo. Correcto. Entonces, no ya como con un la verbo normal. Ya con la diferencia, acuérdese. ¿Qué significa el do en la pregunta? Nada. La sí, es un auxiliar. Nada. Ajá. Solo es parte de la estructura. ¿Qué significa en la respuesta? No, I don't. ¿Y qué significa el do? No. Yo estuve leyendo que los americanos ponían el do porque no tienen el signo de interrogación nuestro. El otro. Interesante manera de verlo. Ajá. Y espérese, Luis, que prácticamente. Va a haber un momento en que el do ya ni siquiera lo va a ocupar, porque mucha gente le hacen preguntas con la entonación. You like coffee, te gusta el café. You like coffee, sí. Y si le quieren preguntar le van a decir you like coffee con la colita para arriba. You like coffee, right? Pero mi deber es enseñarle cómo es la estructura gramaticalmente, sí. Y a poco con la práctica. Okay. All right. Así que espero le haya servido. Cualquier cosa, sí. Me contacta. Yo con gusto. Excelente. Trato de ayudarle un poquito más. Quedó bien explicado. Ni Google. Ok, Liz. Gracias. Thank you. Have a very good night. Take care. Chao. Hey, Linda. Tell me, what can I do for you? Ten mute. Quítale mute. Ajá. Vaya, tengo dudas, Alejandro, en el uso del at en cuanto a preposition of place. Ajá. Porque en the preposition of time sí me quedó más claro. Ok. Se usan en las horas y en la parte del día, de la noche, digamos así, ¿verdad? Ya de noon. Uh-huh.
en adelante. Pero cuando entramos a las preposition of place, no sé en qué momento utilizar. Por ejemplo, yo digo, yo tengo que estar en la sala de reuniones. I have to go in the meeting room. Pero ayer vimos uno de los ejemplos que dice at the meeting room. Entonces, ¿cuál es la diferencia o dónde está, dónde tengo que poner ojo, pues, para saber? Vaya, le voy a dar un tip para tratar de hacerlo lo más fácil posible. Vamos a poner at y el name of the place. At y el nombre del lugar. Ajá. ¿Por qué? Pero veníamos utilizando, por ejemplo, lo que le decía, ¿verdad? En la sala de reuniones, in the meeting room. Entonces, ¿cuándo utilizar el in y cuándo utilizar el at? Good. La mayoría del tiempo, Linda, son intercambiables. Puedo utilizarlos en... Ah, sí. Ok. La mayoría del tiempo. Ajá. ¿Y cuándo no? Vaya, por ejemplo, ayer usted dijo at bed, at home y at work. Eso siempre va a ser así. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no puedo decir, o sea, cuándo no lo puedo utilizar? Está muy difícil contestar esa pregunta. Porque, le explico. Y esto se lo expliqué, no, creo que a alguien se lo expliqué. Vamos a poner I work at. ¿Okay? Vamos a ocupar el verbo work, acompañado un poquito más de contexto. Si yo le digo, y le estoy ocupando el mismo ejemplo, si usted vuelve a ver este video, va a ver la misma explicación anteriormente. I work at a warehouse. Entonces, acá, I work at a warehouse. Warehouse es bodega. ¿Okay? Entonces, aquí su mensaje es que está trabajando en la bodega. Pero... Es que trabaja, no que está trabajando, porque eso es una acción continua, sino que yo trabajo en una bodega. Es como el rubro en el cual él trabaja. ¿Sí? El tipo de trabajo que desempeña. O dónde trabaja, o sea, el nombre. Pero si usted dice, I work in a warehouse, ya estoy ocupando in, si se fija. Entonces, usted está haciendo énfasis en que usted pasa sus días trabajando dentro de la bodega. Entonces, el at es como ocasional, digamos así. Más que todo como el nombre de donde usted está. Y la diferencia con in es que in hace referencia en que usted está en un lugar como encerrado. Ajá, adentro. Ajá, adentro. Entonces, por ejemplo, digamos que, mira, yo trabajo en una bodega. En español es lo mismo, cualquiera de las dos. Pero yo puedo decir, hey, I work at a warehouse. Yo soy un vendedor y yo paso todo el día afuera. Entonces yo digo, I work at a warehouse, es como haciendo referencia al nombre del lugar donde yo trabajo, al tipo. Pero si yo digo, probablemente, acuérdese que esto es muy delicado porque la línea... como que la han querido borrar así, está bien. Entonces, si yo le digo, you know what, I work in a warehouse. Yo trabajo adentro, ahí paso. Llegate, ahí voy a estar, porque ahí estoy, in a warehouse. Hace más énfasis, aunque está dentro de las facilities. Y las facilities es como el lugar, vea. Entonces, sí, es algo complicado saber. Si usted quiere hacer... I am in McDonald's. Estoy en McDonald's. Ah, aquí está estoy. Dentro. Ya voy a entrar. Right? Hey, I'm at McDonald's. Ok, ya llego. ¿Y dónde estás? ¿Adentro, en el parqueo? ¿A dónde? Ese cuando es como... se utiliza el at, o sea, cuando yo digo I at McDonald's, estoy afuera. No necesariamente. O sea, usted está en las premises, como en el terreno del McDonald's. Pero no especifico si adentro o afuera. Right? Es que eso es a lo que voy. Si yo le digo, hey, I'm in McDonald's. Ah, qué chivo. Y yo puedo llegar y entro de un solo porque me dijo, I am in.
pero que está, si, ya en, que está dentro del lugar. Pero si, hey, where you at, man? Where you at es como where are you, un poquito más normal, más coloquial. Hey, where you at, brother? Oh, hey, I'm at McDonald's. You want to come? Sure, I'll be there. Ya llego. Y entonces cuando yo llego, yo le puedo decir, where you at? No sé si está... O por ejemplo, una gasolinera. No sé si usted ha visto que la gente se reúne en las gasolineras para platicar o hacer... No sé. Entonces, si usted dice, hey, I'm at the gas station, yo no sé si está adentro comprando o está afuera departiendo con sus amigos, que no debería porque es prohibido, o está echando gasolina, va, por no pensar mal. Entonces, eso, el at, usted está ahí. No necesariamente afuera, pero la gente lo puede cambiar. I'm at puede estar adentro o afuera, cualquiera de las dos. Sí, okay. Simplemente está en el lugar. In, más que todo dentro. Ajá, sí, es que ese sí, ¿verdad? Pero el at, ahí sí que me pierde un poco. Vaya, y ahora, teacher, en cuanto al uso del it, ese, vaya, o sea, yo sé que quiere decir it eso, ¿verdad? Pero ¿cuándo, como formular o contestar una pregunta con it? Utilizando el it, porque todos los pronombres son como así bien específicos. Ajá, ellos están o están en algún lugar, ¿verdad? Pero ya cuando utilizamos el it, como más o menos, porque hay preguntas que do you like it, te gusta, do you have it, lo tienes. Entonces, acá, no sé si esa es su pregunta. Si yo le pregunto, do you like it? ¿Te gusta? Puede ser cualquier cosa de la que ya hayamos hablado antes. Usted ya tiene que saber de qué estoy hablando, porque si de pronto llego y le pregunto, hey, ¿te gusta? ¿El qué? Right? No va a saber. Entonces, depende mucho del contexto. Y la respuesta es la misma. Yes, I do. Para ambas, do you like it? Do you have it? No, I don't. O sea, la respuesta... no va a cambiar. Ajá. Sí, pero era como cuando utilizábamos oraciones así como la mochila de María o ¿dónde está la mochila de María? Where is it, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí estamos preguntando ¿dónde está? ¿El qué? Lo que sea que hemos mencionado antes. En este caso, María's bag. Si gusta, formúleme un poquito más la pregunta porque está demasiado abierta. Escríbame y yo se lo contesto, Linda. No se preocupe. Ok, perfecto. All right. Very good. Teacher. Thank you, girl. I'll see you tomorrow. Good night. Have a good night. Take care. Hey, Daisy. What's going on? Ok. Thank you. Es acreedora del último one-on-one. Démosle. Sí, lo que yo quería era leerle las últimas tres oraciones que hice porque yo las había hecho al principio y usted nos dijo que estaban bien, pero después usted dijo de que no se nos olvidara hacer siempre sujeto, verbo y complemento. Correcto. Entonces yo procuré cambiarlas y a ver si están bien, ¿verdad? Okay. Se la voy a compartir para que vea. Yo casi siempre veo la pantalla porque trabajo en Word casi siempre todo lo que hago. Okay. Entonces hice esto: Is a city high in the corner. Y quería preguntar que si hay. Sí, sí hay. Ajá, okay. Después, there are two churches in the main. Y esas son preguntas todas. No, esta se supone que esta es hay dos iglesias. Ok, muy bien. Entonces vamos a trabajar con la con la primera. Ajá. Ahí lo que nos está faltando en Daisy es un poquito de estructura. Entonces tenemos there is, there are. Y vamos a empezar con eso. Tenemos there is.
Bueno, en este caso sería there are two churches in the main. ¿In the main qué? ¿Calle principal? En la calle principal, ¿eh? Okay. Eso está muy bien. There are two churches in the main street. Ah, okay. Entonces tenemos el there is, there are. ¿De qué estamos hablando? En este caso, churches. Y su complemento, que puede ser dónde. Ahora, con la pregunta, siempre vamos a poner is there o are there. Is there, are there. Entonces, ¿qué cree que le falta ahí? Is a city. Is there. Is there a city hall? In the corner. On the corner. On the corner. Entonces, siempre para todas las oraciones, aunque no sean preguntas, siempre va a ir la misma estructura. El sujeto, el verbo, el complemento. Depende de la estructura, porque acá, vale, le pongo la otra. A pharmacy across the street. Hay una farmacia. ¿Cómo se dice hay para una? There is. Ajá. Y luego, ¿el qué? A pharmacy. Ajá. Across the street. También le voy a poner aquí drugstore, porque es otra manera de ponerlo. Across the street. There is a drugstore across the street. Entonces, a mí lo que me hace falta es el sujeto, ¿verdad? Le falta el there is. There is. Porque acá, vaya, usted fácilmente puede decir que el drugstore sería su sujeto, o los churches podría ser su sujeto. Entonces, la estructura le podría quedar así, como que there is o there are. Entonces, there is a restaurant. Y si yo preguntara sería, is there a restaurant? Y ahí usted le puede poner el complemento que guste. Ah, ok. On First Street, in San Salvador, in Guatemala, right? Okay. In Colonia Atlacatl. Right? Entonces va a preguntar, ¿hay en cualquiera de sus versiones? ¿De qué está hablando? Y más información. Ok, esa era mi duda. Es que ayer a mí me sacó Zoom cuando estábamos haciendo el mapa. Me sacó. Sí, me acuerdo. Y como pude, me tocó meterme, me tocó terminar el mapa y entonces ya no pude participar y me quedé así como en que se quedaron porque yo escuchaba las direcciones y yo no entendí cómo eran las direcciones. Entonces he procurado leer y escribirlas así como en esquina, a la vuelta, enfrente. Pero sentí que me perdí bastante y ahora todavía me sentí un poco perdida. Pero ya ahora con la aclaración del el there is y el there are, las iglesias y lo que anoté, que siempre there are siempre va con solo ahí se pueden poner los números. Ajá, correcto. Ajá, ese ya me queda más claro. Porque sí, las direcciones siento que todavía me pierden las direcciones, ¿cómo dar las direcciones? Sí, sí. Lo que pasa es que le estaba explicando a alguien también en esta sesión que las direcciones, por ejemplo, en los estados, no son iguales que acá. Aquí podríamos decir Colonia Miramonte, calle Talamanca, número tal, polígono tal, block tal, y allá no. Allá prácticamente va el número de la casa, el punto cardinal, si es que lo lleva acá, pues lo puede llevar a otro lado. Nombre de la calle, apartamento, trailer, etcétera. Ciudad, estado y código postal. Eso es todo. No es como acá. Y es como casi siempre lo mismo. Sí, 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 la estructura. La estructura siempre. Igual, también hay unas que cambian, por ejemplo, las rutas rurales, rural routes. Las direcciones sí, ahí como no es ciudad, es campo. Puede cambiar un poquito. Pero generalmente va, por ejemplo, a 45C, a El Camino Road,
porque también por Texas y lugares así hay mucho, mucha calle en español. Uh-huh. Los Ángeles, El Camino Road, Houston, por darle un ejemplo, Houston, Texas, y el código, el zip code, le llaman a ellos, que son 5 dígitos, no sé cuál es el de Texas, no me acuerdo, 76543, esa es una dirección de allá. Nice. 45C, el número de casa, uh-huh. El Camino Road, El Camino Street, El Camino Drive, la ciudad, Houston, el estado, Texas, y el zip code. Y cuando iniciamos a dar la dirección, siempre decimos, there is, o de, sí, there is, o de are, siempre. Es que esta no es en sí una dirección. Uh-huh. Aquí estamos dando más información de lo que hay en los alrededores. Entonces, uh-huh. Y eso le quería poner. La estructura es esta. Hay tal uh-huh. cosa, tal lugar, ¿tienen? Uh-huh. Tal lugar, tal persona, y a dónde. Okay. Eso sería más o menos en español. Por ejemplo, hay un teléfono en la mesa. There mm-hmm. is a cell phone on the table. Mm-hmm. Hay un lugar. There is a lake in Santa Ana. Mm-hmm. Creo que es lago. Entonces, hay tal cosa y dónde. O tal persona. There is a man in the street. Hay un hombre en la calle, ten cuidado. Entonces ahí podemos ir jugando con el there is, el there are, dependiendo de lo que queramos decir. Okay. Y la pregunta pues es al revés, ¿verdad? Hay... Is there a cell phone on the table? Uh-huh. Is there a light in Santa Ana? Correct. Is there a man in the street? Exacto. Okay. Entonces, pues sí, ya. Eso es prácticamente que estamos diciendo hay tal cosa en tal lugar. Eso es todito. Y tenemos que poner para cuando lo decimos, yo escuché que Ricardo, usted dijo que lo había puesto con una coma nada más. Dijo la letanía de cosas uh-huh. y por coma. O hay necesidad siempre como de poner como preposiciones, además también. Depende. Uh-huh. Depende, nuevamente depende de su mensaje. Yo los quiero llevar a un nivel más de lo que, siempre okay. exigirles más. Pero podría decir, por ejemplo, digamos que usted tiene muchos animales, uh-huh. como yo. Bueno, no tengo muchos, pero digamos que tuviera. There is a dog, a turtle, a parrot, a cat, and a snake, por mm-hmm. ejemplo. Oh, me lo cambió la cosa esta. Ahí era dog, no God. No uh-huh. es Dios, es perro. There is a dog, a turtle, a parrot, a cat, and a snake. Entonces ahí, como sigue la misma estructura, no tengo todo eso, solo tengo un par de reptiles y mi chucho. Okay. Entonces, coma, pero... Yo tengo, por ejemplo, un perro y 2 iguanas ahorita. So, there mm-hmm. is a dog and 2 iguanas. There is, otra vez lo voy a escribir. There is a dog and 2 iguanas. Okay. So, si usted se fija, yo lo que estoy haciendo con ese and mm-hmm. es suprimir. Para no hacer esto, mire. There is a dog and there are 2 iguanas. Ah, sí. Pero para no sonar así, estoy haciendo... Cuando yo le pongo el 2 y le pongo la S, como uh-huh. es plural, automáticamente uh-huh. se entiende que yo cambié de singular a plural. Okay. Entonces ahí son, como usted me dice, los conectores... There is a dog and 2 iguanas. Ah, also 2 turtles. 2 tortugas, por ejemplo. Como que se me olvidó y estoy agregando más. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, los conectores, dependiendo de qué tanta información queremos dar, así los vamos a agregar. Ok, eso sería todo, mister. Eso okay, quería Daisy. Preguntarle.
voy a seguir practicando y vamos. Claro, claro, ahí en Google, there are exercises, enter, y lo que okay. le salga, complételo. Otra duda, la última, ¿cuándo inicia el otro módulo? No estoy seguro. Ajá, es que no nos pusieron, no nos dijeron, o sea, no aparece en el correo, entonces por eso quería saber. Fíjese que, no le quiero dar como que mala información, porque eso no lo sé, uh-huh. pero sí sé que tenemos prácticamente hasta este viernes para mandar la documentación. Yo ya me registré, yo ya estoy registrada otra vez. Ah, ok. Good. Sí, yo lo hice ayer de parte del colegio, porque rapidito nos hacen el trámite. Uh-huh. Pero sí me quedé con inquietud, porque tengo una compañera que está en el 5, no sé, algo así. Uh-huh. Entonces, pero a ella sí le dieron fecha. Entonces el director me preguntaba, ¿pero por qué tú no tienes fecha? Y le dije, quizás porque es básico, no sé. Lo que pasa es que la fecha es cuando los grupos se llenan. Prácticamente. Entonces, si digamos, ellos... están llenos. Ajá, digamos que termina el viernes. Ajá. El viernes es la última fecha de inscripción. Uh-huh. Pero... ya tienen toda la documentación una semana antes, pues en cuanto esté toda la documentación, mandan la mandan a esa FORP, uh-huh. y ya prácticamente una vez registran, empiezan una semana después. Ah, ya lo entendí. Ajá, entonces probablemente ese grupo ya tenía toda la documentación completa y que todavía falta un par. Así es que el maestro, según lo que ella me dijo, que el maestro en clase les dijo a ellos de que tenían, digamos, hoy les dijo... y ya mañana era último día. Algo así. Ah, sí, ahí ya son... Estrategia, vea. O temas administrativos, ahí no les sabría decir. Sí, así, a ellos como que les dije, no les dieron tanto tiempo, porque ella me dijo, pero a ustedes les dieron bastante tiempo para inscribirse. A mí, de un día para otro, yo le dije, bien raro, ¿no? Sí, no sé ahí, acuérdese que cada grupo es diferente. Sí, tal vez por el nivel en el que van. Cada grupo es diferente. Yo no creo que sea por nivel, porque acuérdense que siempre se trabajan con multitud de recursos humanos, de multitud de empresas. Uh-huh. Pero sí, no se preocupe, Daisy, que este grupo yo lo veo súper sólido, y eso gracias a ustedes, la verdad. Siempre a tiempo, siempre metiéndose. Entonces yo no le estoy dando fecha, porque no sé cómo va la documentación, no me informan, pero uh-huh. probablemente empiece una semana después. Okay. O... Lo que yo les recomiendo, Daisy, es que contacte a administración, que ellos le podrían dar más información. Sí, voy a preguntar. Igual, si nos da una semana, voy a seguir repasando lo que siento que me ha costado. Uh-huh. Okay, perfecto. Nuevamente, muchas gracias por su compromiso, Daisy. Have a very good night and I'll see you tomorrow. Gracias, mister. Dios. Take care. Bye-bye.